con una marcha. Y actividades recreativas. Así se llevó a cabo este viernes la actividad denominada Gracias por Cuidarme, organizada por el Subsistema Local de Protección de la Niñez y la Adolescencia de Pérez Celedón. Tanto los padres de familia como los pequeños resaltaron la importancia de esta actividad. Muy bonito, muy dinámico y lo felicito. ¿Viene con quién? ¿Con su hijo? Sí, con mi niño, Kevin Guillermo Jiménez Chacón. ¿A que participe aquí en las actividades? Sí. Vamos a hablar con su hijo, mi amor. Bueno, Kevin, ¿qué le parece hoy? ¿Viene hasta hacerse pintacaritas y todo? Es muy bonito aquí. ¿Está contento? Sí. Es importante que los papás nos cuiden, ¿sí? Sí, además, para la seguridad de los hijos. ¿Por qué? Porque si no nos cuidan nuestros padres, podemos descuidarnos y podemos perdernos. Porque ellos son nuestra responsabilidad y es la cosa que más queremos, entonces yo pienso que es importante cuidar de ellos. Hoy vino con la pequeñita, ¿cómo se llama ella? Ariana. Ariana, ¿qué le ha parecido la actividad? Bien. ¿Está contenta? ¿Le gustó brincar ahí, mi amor? Sí. ¿Quieres jugar más? Sí, pero primero me voy a pintar la carita. ¡Ah, qué bonito! Ya tiene globito y todo. ¿Sí? ¿Y le gusta andar con mamá, sí? Sí. ¿Y por qué? Porque mamá si me roban. Ah, mamá la cuida para que no se la roben. Sí. Es importante. Con ello quisieron aprovechar para hacer un llamado a toda la población de que debemos cuidar a nuestros pequeños. Es una actividad programada con el Subsistema Local de Protección del Cantón de Pérez Celedón, donde participan la mayoría de las instituciones que están hoy aquí en esta actividad, en apoyo a las familias. La actividad es Gracias por Cuidarme, ¿verdad? Ya que, como ustedes se han dado cuenta, hay muchas situaciones lamentables en el país de agresión hacia los niños. Invitamos a las familias, a sus hijos, que los traigan para que participen en esta actividad muy bonita. Lo que queremos es promocionar actividades para los niños y sobre todo ese espíritu que tenemos que despertar, que a veces se nos duerme un poco, de la necesidad de cuidar a nuestros niños. La necesidad de entender que ellos son como una esponjita que absorben todo, lo bueno y lo no bueno. La necesidad que tenemos los padres de entender cuánto cariño, cuánta protección, cuánto amor, cuánta dedicación y a veces hasta cuánto sacrificio tenemos que hacer por ellos, porque ellos se lo merecen. De esta manera, este viernes el Parque San Isidro del General estuvo lleno de alegría con tantos pequeños.